Vamos a inaugurar ahora una jornada y la desarrollaremos a lo largo de la mañana sobre la sostenibilidad urbanística. A mí me corresponde, creo que como iniciador de esta jornada, pues plantear lo que constituye un cambio de modelo, un auténtico cambio de modelo en el derecho urbanístico que se ha producido en España y también en otros países. Esto no es un fenómeno solamente de España, pero particularmente lo es en España por una serie de circunstancias que, en fin, pues trataremos de poner de manifiesto a lo largo de la jornada, pero que supone, en definitiva, cambiar la forma de hacer urbanismo en España que ha habido durante muchos años. Desde los años mediados del siglo pasado, prácticamente el urbanismo en España ha sido un urbanismo expansivo, que ha acompañado continuamente pues, al desarrollo económico y social del país. Es decir, se ha transformado lo que ha sido el desarrollo económico en un desarrollo urbanístico en muchos casos pues mal planteado, mal planificado, digamos con una visión, como se dice actualmente, cortoplacista, es decir, de urbanizar, construir y en muchos casos pues haciendo caso omiso pues a las propias leyes de la naturaleza. Y por otra parte también queda pendiente de atender debidamente a la ciudad construida. La ciudad construida ha sido la gran olvidada, y quizás tengamos un ejemplo en la propia ciudad en la que nos encontramos, una ciudad bellísima, Segovia, pero que todavía falta mucho por hacer en la ciudad construida. La ciudad construida, es decir, y no tanto y no solo la ciudad histórica, que por sus características, pues lógicamente requiere unas inversiones que se han venido haciendo durante tiempo pasado, sobre todo pues, aquellas ciudades que tienen una consideración especial desde el punto de vista del patrimonio histórico que tienen y que hay que preservar, sino también me estoy refiriendo a la ciudad construida en la que residen los ciudadanos, en definitiva, pero que ya va envejeciendo, igual que envejecemos las personas, también la ciudad envejece. Y eso requiere una atención especial. Y a eso también atiende esa sostenibilidad urbanística.